think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's go. Hola gente, yo soy el Reptile y yo les traigo el unboxing de esta figura, que es del personaje Spike del anime Cowboy Bebop. Y ya saben, si les gusta el video, denle like, suscríbanse y compártanlo con sus amigos, conocidos, camaradas y familiares. Y nada más, vamos con el video. Esta es la caja por la parte de enfrente, vemos que tiene como un diseño de ladrillos. Aquí abajito está el símbolo de Bandai, al lado está el símbolo de Tamashination, al lado está el sticker de Sunrise, arriba está la marca, que es SH Figures, y una pequeña descripción sobre la marca. Aquí está el sticker de Tamashination, el nombre del anime, que es Cowboy Bebop, y el lugar en donde se hizo la figura. A lo derecho vemos el nombre del anime y una imagen del personaje. En la parte de atrás vemos diferentes imágenes sobre la figura, como por ejemplo esta donde está dando una patada, donde tiene el rostro con un cigarro, aquí donde está sosteniendo su pistola, donde está corriendo, donde tiene un rostro que está como enojado. Aquí están las instrucciones de seguridad y el código de barras. Del lado izquierdo tiene el nombre de Cowboy Bebop, arriba tiene lo mismo, el nombre del anime, y en la parte de abajo tiene la instrucción de que tiene piezas pequeñas. Este manual, que es donde te explica cómo cambiar las partes de la figura, como el rostro, el cabello, las manos y eso. Y también viene el blister, donde viene la figura, tres rostros y 1, 2, 3, 4 pares de manos y una pistola. Las piezas que vienen dentro son este rostro, que viene con el cigarro, que con esta les recomiendo que tengan cuidado porque es una pieza fina y se va a romper muy fácilmente. Otro rostro que está como sonriendo, un tercer rostro que este está como molesto, un par de manos, otro par de manos, otro par de manos y otro par de manos. También viene esta pequeña pistola. Esta es la figura. Me gustó la figura. En la figura vemos los colores de un azul, como un azul opaco, amarillo, negro, verde en el cabello y como gris en la parte de las botas. Esta marca de figuras, SH Figures, es muy conocida porque las figuras que hace tiene muchas articulaciones. Por ejemplo, esta tiene en el cuello, en los brazos, en los codos, en las muñecas, en la parte del torso, en las piernas, en las rodillas, en los pies también, en los tobillos y aquí en la punta de los pies. Y pues gracias a esto se pueden poner en posiciones muy... Y esta figura mide 15 centímetros. Muy bien, ahora les voy a hablar un poco sobre este personaje. Su nombre es Spike Spiegel y era un miembro muy reconocido de una asociación que se llamaba el Dragón Rojo, en la cual todos sus miembros eran criminales. Hasta que un día conoció a una chica que se llamaba Julia, se enamoró de ella y fingió su muerte para así librarse de esa asociación. Después de esto hizo equipo con un amigo que se llama Jet Black y se hicieron cazarrecompensas los dos. Spike y Jet viajaban entre planetas capturando todo tipo de criminales a bordo de la Bebop, una nave que se llama Swordfish 2. Spike es un personaje muy flojo, indiferente y que fuma mucho. Y constantemente anda diciendo que las tres cosas que odia más en el mundo son las mujeres con carácter fuerte, los perros y los niños. Algo que es gracioso porque a lo largo del anime al equipo Bebop se unen Faye, que es una mujer con un carácter muy fuerte, Edward, que es un niño, y Ain, que es un perro, y todos juntos pasan momentos muy buenos. Nadie conocía el pasado de Spike excepto Spike, Julia y un personaje que se llama Vicious, que es su enemigo principal. El pasado de Spike lo atormenta por toda su vida, por lo cual este decide enfrentarlo. Al final, a la única persona que le cuenta su pasado es a su amigo Jet, y no se la cuenta directamente, se la cuenta como una historia ficticia, ya que lo consideraba como su mejor amigo. Faye trata de detenerlo porque
sabe que prácticamente es ir a su muerte, porque se tiene que enfrentar a toda la asociación del dragón rojo y finalmente se tiene que enfrentar a Vicious. Pero Jet entiende la situación y finalmente lo deja ir con un poco de dolor porque sabe que se va a morir. Spike llega al lugar donde está la asociación y termina con gran parte de la asociación. Después, pero queda muy 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 lastimado. Después se encuentra a Vicious y se enfrenta contra él y logra matarlo, pero queda todavía más lastimado. Y entonces la otra parte de la asociación que todavía quedaba está enfrente de él y ya no hay opción como que pueda huir o que puedan rescatarlo. Escena final, Spike está muy lastimado y les apunta a la asociación con su mano en forma de pistola y dice bang, y ahí se termina el anime. El creador de este anime le dio este final específicamente para que el espectador le diera el final que él quisiera. Yo personalmente creo que Spike sí murió, porque pues era como muy difícil o que lo salvaran o que sobreviviera a todas las heridas que tenía. Este personaje tenía muchas cualidades, pero las más importantes era que sabía pelear muy bien, tanto cuerpo a cuerpo como con armas punzocortantes y con armas de fuego. Un dato curioso sobre este personaje es que uno de sus dos ojos, ya no recuerdo cuál era, pero uno lo tiene más claro que el otro, y es porque su ojo de nacimiento lo perdió en un accidente. Y nada más, ahora les dejo unas fotos que tomé para que vean la figura. いた。